Vinculado nos dejó la experiencia de poder tener un cliente y una audiencia real, pero sobre todo al trabajar con Tierra en el Alma nos dio esta experiencia de compromiso y ayuda social, hasta nos llegamos a encariñar con la comunidad a pesar de haber trabajado de manera remota. Uno de los mayores retos fue tener esta lluvia de ideas de parte del cliente, de los alumnos, de cómo enfocar el podcast, del contenido de los capítulos, pero al final creo que tenemos un resultado bastante satisfactorio. Queremos agradecer de todo corazón a Tierra en el Alma y a la maestra Claudia Rivera por habernos dado esta oportunidad de trabajar en un proyecto que queremos tanto, Las Aventuras de Capito. Hola, mi nombre es Lucero Ruiz, voy en sexto semestre y voy a hablarles sobre el proyecto vinculado que hicimos con CIAS por la Paz. Nuestro principal objetivo era que las comunidades de Gasca, Justice, Roque y San Miguel de Octopan conocieran a CIAS por la Paz y su programa de economía solidaria. La experiencia que me deja trabajar con un proyecto vinculado es que tratas con clientes reales, que estás trabajando con la realidad, por así decirlo, estás pues realmente trabajando. Los obstáculos que tuvimos fueron que nuestro público objetivo no acostumbra mucho a usar la tecnología, entonces tuvimos que usar otros métodos aparte de la tecnología para poder enviarles este mensaje. Entonces acudimos a los folletos y a los pósters. Agradecemos mucho a la maestra Marcela por el acompañamiento y el asesoramiento a lo largo de todo este proyecto, y a CIAS por la Paz también agradecemos bastante por permitirnos trabajar con ellos. Muchas gracias. Nuestro proyecto vinculado fue con la estética unisex Betsy y consistió en aplicar una idea sustentable y de innovación pensada a base de los residuos de cabello que día a día se producen en la estética, elaborando a base de él un fertilizante ecológico con el objetivo de dar uso al cabello que normalmente es desechado y buscando generar un beneficio económico y ecológico. Haber trabajado en proyectos vinculados nos dejó como experiencia el poder potencializar nuestras habilidades de una forma profesional, aplicando los conocimientos que adquirimos en clase en un caso real y darnos cuenta de las oportunidades de innovación que existen en nuestro entorno y podemos aprovechar. El mayor obstáculo que se nos presentó en el desarrollo del proyecto fue encontrar una forma eficiente y que estuviera a nuestro alcance para poder realizar el fertilizante, garantizando su efectividad y empatía con el ambiente. Queremos agradecer a la señora Betsúa Serrano, dueña de la estética, por darnos su confianza y apoyo en la elaboración del proyecto, y a la licenciada Daina Camacho por su apoyo y retroalimentación en cada fase del proyecto. EcoRemix, la primera aplicación en toda Latinoamérica que nos permite el uso entre la empresa recicladora y toda aquella persona que desea reciclar. Nuestro primer objetivo al crear EcoRemix es concientizar a las personas a un uso adecuado de reciclaje. La experiencia que nos dejó trabajar con proyectos vinculados fue muy buena, porque creemos que es un propósito de ganar-ganar, porque a nosotros como alumnos de la Universidad de Celaya nos permite ganar experiencias. Junto con las empresas, crear objetivos positivos que impacten en ellas. Nuestro mayor obstáculo al que nos enfrentamos al crear EcoRemix fue la creación de la aplicación, así como en conjunto todas aquellas licencias que eran necesarias para crear y posicionar nuestra aplicación
en las diferentes app stores. También la vinculación con las empresas recicladoras fue un poco complicado, pero al final de cuentas logramos tener esa cercanía con las empresas de la Jensis. Nuestro proyecto consistió en llevar a cabo la elaboración de un aviso de privacidad para Tierra en el Alma AC. ¿Por qué? Porque si bien ya tenían un aviso de privacidad, era muy corto y no daba cumplimiento a lo establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Convención de los Derechos de los Niños, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. Tierra en el Alma nos buscó porque se dieron cuenta de que al ser un sujeto obligado tenía que tener un aviso de privacidad que les diera certeza jurídica y que les permitiera llevar a cabo el uso y protección de datos personales tanto de menores como de los padres y de los tutores. Asimismo, necesitaban un aviso que fuera lo suficientemente completo y que diera cumplimiento a las legislaciones tanto nacionales como internacionales antes referidas, así como a las estatales, para poder llevar a cabo el uso, manejo y difusión del material fotográfico y de video que tomaban o que se derivaba de las actividades que ellos llevaban a cabo. Nuestro proyecto pertenece a la categoría de vinculación productiva. Se trata de una mejora para negocios gastronómicos en el cual se diseña una carta menú atractiva y funcional basada en el concepto gastronómico del restaurante, en el neuro y gastromarketing e implementándola a través de códigos QR para el sencillo y salubre acceso del comensal. La experiencia que nos dejó trabajar con proyectos vinculados fue poder reconocer las necesidades de nuestros colaboradores, el poner en práctica la teoría aprendida en clase, el poder darnos cuenta que con nuestros conocimientos y nuestro trabajo podíamos beneficiar al sector gastronómico local, el desarrollar nuestras habilidades de diseño y uso de nuevas tecnologías, así como atender los retos actuales del sector restaurantero provocados por la pandemia del COVID-19. Nuestros mayores obstáculos fueron el distanciamiento social y los horarios, puesto a que la comunicación continua con el grupo Cuadra era un poco complicada debido a los horarios. Sin embargo, pudimos trabajar bien y superar estos retos. Finalmente, queremos agradecer a Grupo Cuadra por permitirnos colaborar con ellos, a la maestra Flor Ortiz por acompañarnos a lo largo del proyecto, a los encargados del Business Linking Program, gracias. El proyecto en el que nosotras trabajamos fue un video para la asociación Tierra en el Alma, en el que dábamos a conocer las necesidades de la comunidad de los capulines, ya que esa es la comunidad a la que ellos ayudan, y era una invitación a las personas para que donaran, para poder cubrir estas necesidades. La experiencia que me dejó trabajar con proyectos vinculados, pues fue tal cual tener la oportunidad de trabajar para una empresa real y que mi trabajo pudiera llegar a tener un impacto para el público en general. Y yo creo que el mayor obstáculo que tuvimos para este proyecto fue el hecho de que cuando lo realizamos estábamos todos en cuarentena, entonces tuvo que ser un proyecto a distancia en el cual tuvimos que usar el material que la empresa ya tenía, no podíamos hacer nada nuevo. Entonces, con los recursos que ya teníamos, tuvimos que creativamente usarlos para llegar a una solución que nos agradara a todos. Finalmente, quiero agradecer a la Asociación Tierra en el Alma por haber confiado en nosotras y elegir nuestro proyecto. Esperamos que tenga el impacto esperado. Cricket Snacks son bocadillos proteicos elaborados a base de harina de grillo e ingredientes naturales. Todos los productos contienen un mayor porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales que las carnes de res y pollo. Nuestra experiencia al participar con proyectos vinculados fue sumamente grata, ya que pudimos enfocar nuestros esfuerzos y direccionarlos en un producto innovador y amigable con el medio ambiente. Los principales obstáculos que tuvimos que enfrentar fue determinar un precio competitivo en el mercado, así como generar conciencia de las alternativas de proteína, además de las proteínas de origen animal. Estamos muy felices y contentas con la institución por generar este tipo de proyectos, así como brindarnos una perspectiva global que beneficie a nuestra comunidad. Nuestro
proyecto consiste en la creación de un detergente para trastes amigable con el ambiente, creado a base de cítricos generados en el hogar, encapsulado en fibras hechas de materiales reciclados. La experiencia que nos dejó el trabajar con un proyecto vinculado fue muy gratificante, ya que nosotras decidimos vincularnos con los hogares, con las amas de casa, a raíz de toda esta situación que existió por la pandemia. Y por esa misma razón se generaban más desechos, mayor incremento en el gasto de comprar detergentes y todo eso. El principal obstáculo que tuvimos fue más que nada ver si realmente los cítricos tenían un poder de limpiar los trastes, el calcular el tiempo de fermentación y crear un jabón que realmente limpiara y que fuera económico, ecológico y funcionara. El agradecimiento que queremos mencionar es a nuestra asesora, la maestra María Nitzel, por orientarnos, por apoyarnos durante todo el desarrollo del proyecto, en la parte financiera, en la parte práctica, en la idea, en todo, y sobre todo por motivarnos e impulsarnos a continuar con el proyecto, ya que ella desde el principio vio la viabilidad del mismo. Trabajar en este proyecto vinculado me dejó una experiencia muy grata al ver cómo los conocimientos que he adquirido a través de los últimos 4 años de mi vida, que son los que he estado en la universidad, se pueden aplicar en un proyecto real, sobre todo ahora en octavo semestre, donde tengo que pensar en una pronta incorporación al mundo laboral, ver en qué me gustaría trabajar, en qué no me gustaría trabajar, cómo y con quién sí y cómo no. Y fue una experiencia bastante gratificante, sobre todo gracias a Parfait Querétaro, que me dejó prácticamente ayudarlos a reinventarse. Uno de los mayores obstáculos fue la comunicación, ya que se tuvo que trabajar todo el tiempo de manera remota. Y para que lográramos esta comunicación efectiva, hubo que hacer varios ajustes en los horarios para tener las juntas o verificar si las ideas se estaban entendiendo bien. Y a la par, ver cómo los temas que estaba viendo justo en clases de redes sociales podían aplicar para este proyecto vinculado. Quiero agradecer de todo corazón a Parfait, que me abre las puertas y está muy emocionado por poder implementar este proyecto próximamente en su imagen, en sus redes sociales, y sobre todo al profesor Víctor, que me dio la oportunidad de poder ingresar a este proyecto en el Business 24.